Luciano, Luciano y Facu, Gio, los hermanos. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, va? Bien, bárbaro. Un placer. Gracias por la invitación. Qué lindo que me despertaste, que me armaron. Menos mal que no hay detalles que nos diferencian. Si no, sabés cómo me marearía. Son iguales, idénticos. Sí, sí. Parecido. La primera impresión igual. Después, ¿sí? Una vez que nos conocés, ya nos saca las diferencias. ¿Y en dónde varían las diferencias que ustedes? No en la parte física, porque son muy parecidos. Que ya no, hay, pero de hecho somos más parecidos. Como somos nosotros como personas, claro, que físicamente me parece. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienen esa conexión real entre los hermanos? Sí, o sea, con una mirada es como que uno... Es más, a veces cuando hablamos con amigos o con gente respondemos las mismas cosas, claro, o sea, las mismas palabras literal, y la gente dice, no, loco, parece gemelo. Pero igual. Y esas sensaciones de que, che, me parece que algo le pasa a mi hermano. Sí, eso pasa conexión también. Sí, ya con una mirada te das cuenta de que algo pasa, digamos. Entender. Sí, ¿cómo es la relación entre dos gemelos? Porque no, más allá de que se los ve, laburan juntos y demás. Es que tenés un compañero para todo. Ajá, o sea, claro. Obviamente que nacimos juntos para todos lados, las mismas pasiones, el fútbol, la música, la familia, los amigos y el asado. Tenemos el mismo grupo de amigos, o sea, es... Nunca estás solo, básicamente, ¿viste? Fue siempre tenés poco una pata los para momentos todo. Que estuvimos solos, que fue cuando él se marcó, después marcamos juntos y después él siguió el camino en los cruceros y ahí quedé como un añito, dos años solo con él, pero fue el único momento que nos separamos, después siempre juntos. ¿Quién nació primero? Yo. Lucho. O sea, él es más grande que vos. No, yo dicen sería, que los gemelos el que nace segundo. El que nace segundo se formó primero, digamos, en la panza, y después el que se forma, por eso se sale el primero. Claro. Mira vos, che. Esa es la explicación. Es la teoría. Sí, la teoría. De la teoría a la práctica hay una diferencia muy grande. Claro. Bueno, cuéntanos la historia de ustedes en la música. ¿Desde dónde nace? Porque sé que es de familia. Viene de familia. Mi vieja cantó toda la vida. Mi viejo batero. Hermanos músicos, mi hermano más grande Franco, que es el productor de nuestro proyecto también, de Elías Regio, el productor musical, él es batero, mi hermano Bruno canta, también trabaja hace muchos años en cruceros. Entonces, siempre la música estaba en la familia, estuvo. Claro, yo soy músico, claro. Toda la familia es músico. Eso intentamos, ¿no? Intentamos vivir, que es complicado vivir de la música, pero nada. Agradecido también de que nos haya tocado una familia así, de ese palo, digamos, que nos han mancado tanto en todos los viajes, porque nos criamos en Bariloche, después nos fuimos a Córdoba, después a Tucumán, a Estados Unidos un año y medio, por mi hermano más grande que quería estudiar allá. Entonces, mi viejo siempre acompañando el proyecto nuestro, ¿viste? Qué bueno eso de los padres, ¿no? Sí. A ver, lo bueno es que también están en el rubro, saben de qué se trata. Claro, de eso. Entonces, buscan, los apoyan, los llevan. Y el tema de los cruceros, ¿cómo surge? ¿Quién fue el que dio el puntapié inicial y...? En realidad empezó Bruno, mi hermano, el del medio, embarca y justo al mes que de contrato, digamos, se le baja el guitarrista y yo tenía 18 años, era recién llegado un pendejito, sí. Y me llama y me dice, Lucho, salvame las papas que se me bajó el violero, necesito un guitarrista. Y yo medio, perdón la palabra, medio cagado, ¿no? Porque no era el guitarrista, ¿me entendés? Me faltaba un poco de estudio todo y él me dice, quédate tranquilo, subí porque sos mi hermano, sé que no te vas a bajar, me vas a terminar el contrato. Así que subite de una. Me subí, mi viejo me banca todo lo que había que invertir con la visa de marinero y todo eso, y los cursos náuticos. Claro, los trajes, todo. Todo, es una inversión que hacés, pero sabes que después te vuelven. Entonces ahí me subo por primera vez y no lo podía creer, la verdad. Claro, 18 años, imagínate. Viajando por el mundo, claro, conociendo cultura, gente, fue una locura, la verdad. La vida dentro de un crucero, ¿cómo es? Vos ir de vacaciones, te tiras panza arriba, sí, vas al sol, te vas a lavar, sí, sí, y demás, pero vos mira, adentro. Sinceramente, depende de la posición que tengas, claro, en el barco. No. El puesto, el rubro que hagas ahí adentro, porque estamos los músicos, la gente del shopping, la gente del teatro, los bailarines, los artistas, los animadores, los que limpian, sí, las cabinas, los camarotes, el que cocina, el que lava los platos, tenés de todo. Obviamente el músico es uno de los más privilegiados en ese sentido, claro, porque trabaja solo de noche y 3 o 4 horas por día, ¿me entendés? Vos empezás a las 9 de la noche y terminás a las 12 o 1, ¿me entendés? Y podés bajar en todos los puertos. En todos los países, en todos los puertos. El barco llega a las 8 de la mañana, por ejemplo, a Barcelona, ¿no? Y el músico puede salir, pasear por Barcelona, ir a la playa, comer, lo que quiera. Volvés y sabés que trabajás a la noche. Claro.
Hasta dormir siesta. Claro, claro. El que te limpia el camarote o el que cocina, labura como 12 horas por día y quizás labura en el horario justo que hizo puerto el barco, claro, y no puede bajar. Gente, claro, y tiene que laburar, ¿me entendés? Y encima cobra menos que los músicos, ¿me entendés? Por eso te digo, el músico ahí arriba es muy privilegiado. Y la vida es como de lujo. Claro, por así para decirlo, nosotros. Para nosotros, porque vamos al buffet con los pasajeros, que imagínate lo que es el buffet, es un tenedor libre con mucha categoría. Y sos el centro de atención, claro, quieras o no, o sea, sos un producto que está ahí en un escenario, animando al pasajero, y la gente está ahí escuchándote, mirándote, lo haces bailar, cantar, todo, entonces... está bueno, está bueno. Y sí, se la pasa muy bien, la verdad. Muy ¿se cuidaban ahí en el barco? Chupi, Morfi, quedaba acá en la pared. No, la verdad. Siendo sincero, no. No tenía la imagen. En ese sentido, nos dimos todos los gustos que hicimos, porque, como decía Lucho, 18 años, primera vez que embarcamos. Primero marca él, al otro contrato embarcamos juntos. Ahí ni pensás en me claro, cuido, no, 19, no es nada, 20 años, matás, no decís, ¿viste? Bueno, me voy a ahorrar todo. Va, claro. Yo por lo menos no decía, nosotros. Bajábamos, no sé, en Brasil, nos íbamos a la playa, a Raba, Camarones, así. Caipirinha, ¿sabes? Hacíamos Europa. Carnaval todo el año. No sé, con 20 años en Croacia, Turquía, Marruecos, Grecia, Portugal. ¿Y están dispuestos a abandonar todo eso? No, pero ahí lo que tiene, obviamente él lo hizo como 8 años y claro, yo lo hice 4. Obviamente uno va conociendo la vida a bordo. Llega un momento que también ya conoces tanto que quizás hace Río de Janeiro y decís, ya lo hice 20 veces Río de Janeiro, no quiero bajar, ¿me entendés? No voy a gastar plata. ¿Tenés la guitarra acá? Tengo. Vamos a arrancar con algo, antes de llegar la comida. Vale. Vamos, antes empecemos a comer. Lo que tiene vamos el barco a... que ahí hace la diferencia económica, que acá no haces. Cobras en euro, te pagan bien en mano, entonces haces 6 meses de contrato y volvés bien, con un piso importante. Con un piso importante. Abrida, sí. Ahora sí, ¿se puede? Ahí va. Acomodo la pierna. Ahora sí. Yo los voy a dejar abierto que ustedes elijan la canción. Dale, empezamos otra vez. Sí, como ustedes quieran, pensarte, pero solo iba a contarte que yo no le he pasado bien. Perdóname, es que no he encontrado ninguna que me devuelva la luna, la que yo te regalé por hablar de locura. Amarte ya no tiene cura y se mueve una tortura. No, no poderte ver por hablar de locura. Recuerdo nuestras travesuras, hacerlo contigo en el auto y la gente que nos pudo ver. Ay, perdóname, perdóname. Por más que quiera olvidarte, más quiero llamarte. Ay, perdón, perdóname. Por más que quiera soltarte, más quiero besarte. Ay, perdón, perdóname. Por hablar de locura, amarte ya no tiene cura y se me ha vuelto una tortura. No, no poderte ver. Por hablar de locura, recuerdo nuestras travesuras, hacerlo contigo en el auto y la gente que nos pudo ver. Ay, perdóname, perdóname. Por más que quiera olvidarte, más quiero llamarte. Ay, perdón, perdóname. Por más que quiera soltarte, más quiero besarte. Ay, perdón, perdóname. Qué grande, buenísimo. Muchas gracias, muchas qué gracias. Qué tema. Qué meloso que qué meloso. Muchas gracias. Facu y Luciano.
los hermanos Giobos aquí compartiendo este momento, porque vamos a comer, ¿eh? De eso se trata, la invitación era más que nada, aparte de escucharlos cantar un rato, venir a comer. Claro. A ver, estamos en Prado, aquí en Arturo Iria 675, en la costanera de Villa Carlos Paz, que nos ha recibido, nos ha abierto las puertas para compartir este rato con ustedes. Sí, paso lugar, a probar la gastronomía, sí. Y se viene la temporada en Villa Carlos Paz, y queremos también mostrar qué hay en Carlos Paz. A Sudamérica completa le queremos mostrar qué hay en Carlos Paz para que puedan venir a disfrutar en familia, solos, con la novia, el amante, con lo que tenga. Hablando de novia y amante, ¿cómo andan en ese tema ustedes? No, soltero. ¿Los dos? Sí, ¿qué sí. pasó? No pasó sí. nada, estamos bien así, la verdad. No te creo, pero no importa. No, en serio, te juro que sí. Estoy muy enfocado en lo que se viene y estuve en pareja, pero... ¿Yo estoy de novio con una de las Pardo? Claro. ¿Con Carito? Claro, con Carito. Mira vos. Estuve de novio con ella. ¿Qué pasó? ¿Lali Espósito armó el quilombo? No, te juro por Dios que no. Se pudrió todo cuando me apareció Lali. Bueno, o sea que sí, claro, dicen que Lali fue la que rompió esa novia. No, habló tantas cosas, habló de que estoy casado, de que estoy infiel, de que la cambié, de que... Nada, de todo. ¿En qué orden? No, pero... Todo eso. ¿En qué orden fue? No, bueno, mientras estuve en la voz, digamos, ¿viste? Se habló de todo, pero antes de empezar la voz, bueno, terminamos con Caro por otra cosa, obviamente, quedó Ajá. todo bien, la mejor, y después de la voz argentina, no tuve la oportunidad de conocer a nadie, digamos, estuvo muy bien así, obviamente. No mientas. No, y aparte, ¿sabés qué nos pasa? No sé qué leí lo tuyo, Lali, en paparazzi, en la cara, es que salí, fui portada en todos lados, ¿viste? En paparazzi, en cara, en gente, en todos lados fui portada. Pero nada, la mejor, obviamente, todo el mundo me apoyó un montón también con eso y fue también el empujón que me dio en la voz argentina, ¿viste? Miren eso. Qué lindo. No vas a zafar de vamos a ir con la charla. No, vamos a cosas. ¿Querés que corramos un poquito ahí por la camarita? Muy bien. Qué pedazo de cosas. Qué rico, che. ¿Puedo, Nacho, sacar esa cámara un sí. toque y hacer un plano de arriba con esta? Todo mariscos. Qué rico, ¿no? Todo de mar. Todo de mar para disfrutar. Mirá lo que es la pieza. Y unas es. Piezas de sushi también para acompañar junto con los chicos de Aguante Kilo. Prado. Aguante Prado. Viva Prado. Viva Prado. Prado no Pradón. Ahí va. Que bueno, vamos a comer. Porque bueno. Para eso vinimos. A esto nos han llamado, señores. Yo los voy a invitar a ustedes que se sirvan el primer bocado de lo que quieran. Yo voy a probar una rama. Vamos a romper de hielo. Y Línea 675 en Costanera, Villa Carlos Paz, Prado, vengan a visitar, vengan a disfrutar de esta. Esta es una de las tantas tablas de mar. En este caso de mar. Prueben. No sé si le ponen alguna salsa que tienen allá. Ahora probamos. ¿Qué tal está esto? Un lujo. Ustedes son los que dan el puntapié inicial a esto. El que rompemos el hielo. Sí, ustedes rompen el hielo. Si no quedo más, si como yo primero queda mal. Los hago a valor. No tiene nada, podés comer tranquilo. No tiene nada, no. Vámonos más. Entramos. Muy bueno. Muy rico. Sublime. Prado, mis respetos. Muchas gracias, Prado. Después vamos a hacer probar a Nachito, miren la cara de Nacho. Sí, se está muriendo, por favor. Es la hora en que Nacho empieza su tiempo, Sevillita necesita vitaminas, entonces aprovechemos. Ahora vamos a hacer un pequeño stop. Sí. Porque no me gusta esto de que estén comiendo y hablando, y viste, no disfrutas la comida. Comés y disfruten sí, en plenitud. Relajado, claro. Vamos a cortar las cámaras, mentira, las cámaras nunca se cortan, pero vamos a comer. Muy bien. ¿Está? A disfrutar. Gracias. A eso vinimos. Comemos vamos. Como en casa. Dana se encarga de hacer maldad. Pero esto se queda grabando, entonces todo esto después sale. Los bloopers. Escondido en algún lado sale claro. del programa. Gracias. Entren porque si se enfría esto después es como la muerte misma. No sé qué será esto. Eso es un risotto de arroz con queso. Y esto es ceviche. ¿El ceviche te gusta? Ceviche comí el otro día en un casamiento. Riquísimo estaba. ¿Qué top? ¿El casamiento? Final de esta deliciosa, espléndida Increíble. Y abultada tabla. Qué rico almuerzo. Estuvo bueno, ¿no? Sí. Bueno. Le queremos agradecer a Prado. Prado. Aquí en Ilía 675 de Costanera de Carlos Paz. A esa cámara.
Facu, Luciano, Luciano y Facu van a dar el veredicto y dicen lo siguiente. No, increíble, la verdad, cogemos una tabla de mar que traía de todo, desde ceviche, rabas, langostinos, así que súper recomendado y súper agradecidos por esta invitación. ¿Se cocina aire? Yo no puedo ni hablar. Es todo lo que comí. Y puede pasar, puede pasar. Nosotros tenemos un bloque donde el invitado anterior sí. Siempre deja una pregunta para el invitado siguiente, pero no sabe quién va a ser nuestro próximo invitado. Dejo una pregunta abierta. Sí. Estuvimos con Puli Moreno y Puli Moreno deja esta pregunta para que la respondan ustedes. ¿Cuál es su mayor logro? Es amplia la pregunta. Sí, sí. Hermosa respuesta, vamos a escuchar entonces. Acá me pensé un poquito. Ah, a ver, mira. Clarita la cuenta. Ah, clarita la cuenta. Para mí, sinceramente, no sé, lo de la voz, ponele para mí, una lástima que no pudimos estar juntos. Lo de la voz me marcó mucho, obviamente, como recién hablábamos mientras comíamos, fue el empujón que necesitábamos nosotros como para hacernos reconocidos, por así decirlo. Pero, no sé, ya para mí el estar trabajando de lo que amamos, claro, que es la música, y hacerlo más... Para mí un mayor logro es eso también, o sea, poder estar trabajando de la música hace tantos años. Eso ya es un logro. Claro, y más ahora juntos, como nunca, siempre para todos lados, laburando, haciendo shows juntos, vivimos juntos, ese es el mayor logro. Porque es difícil vivir de la música, es como decirte un jugador de fútbol, de las inferiores, no sé, de cualquier club. Todos los días, entrenar todo, a ver si un día te toca y empezar, sí, a laburar. Y bien, y claro, claro, y te va bien, si no, es remarla. Y era solo la música. He laburado en muchas cosas, Pero yo quería siempre ser músico, hasta que tuve la posibilidad y ahí no paré más. Ahora lo que vamos a hacer es, yo acá tengo en este sobre, sí, un montón de canciones. ¿Mira? Ustedes van a elegir y van a tener que cantar. Ah, ¿y si no la sabemos? Ah, ¿la buscamos en internet? Obvio, por eso existe YouTube. ¿Qué sale en la primera? Miramos, a la una. Mirá, justo. Bachata Ross. Qué casualidad, qué, ¿no? Qué bárbaro, bro. Bachata Rosa es la que debutó Facu en La Voz Argentina. Claro, y con esta audicionó, no, llevo el Spotify de Bachata Rosa. Mira vos. Es la canción que le robó al corazón de Lali. La que me cambió la vida. Es la, bueno, que te cambió la vida. Claro. Mira vos qué casualidad. La primera. Se canta. Se canta, obvio. Listo. Vamos. Sí. Vamos. Y la canción del éxito. Así todo el momento. Mirá. 2 segundos. Calentan motores. Vamos, vamos. La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar. Vida, ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral. Un letargo de luz que solo llena su. ¡Excelente! Vamos haciendo la mitad. Sí, obvio, porque viene otro. No me digas. Claro, elijan otro. Ahora me toca a mí. Sí, elija, saque. Abre y dice. Sí, patrón.
Sobre el número 2, canción... Yo no sé mañana, apa. Yo no sé mañana, a ver qué sale de acá. Un pedacito, dale. Un pedacito. Son canciones ¿sí? altas. Vamos a hacer todo como un... Vamos a hacer un popurrí. Claro, un poquito de cada una para... Después nos hacemos quedar mal. Sí, gritamos, gritamos. Grite, está lindo. Toda la gente está... Se copa. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya bien nos todavía acaba que pensar y suponer. Algo que no está a nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos y si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a manos odiando. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? ¿Por aquí, Raúl? ¿De acá? Sí, señor. No sé qué dice acá, Kai, loco. Loco. Pobre loco. Mira, justo, me salió a mí. A él le sale, debe salir loco. Hace un montón la cantamos. Vamos con el loco. Son las dos y pico, en la radio tú son favorito. Tú Miguel, tú Mila, yo te sigo. El punchline ahorita muy bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborearte. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida te dejo llamar. Tú me traes loco, chalala, loco de remate. Tú me traes loco, chalala, loco. Tú me dices si está listo, pero vámonos. El avión está en la pista, pero vámonos. Contigo me voy a donde sea. Si mi vista favorita eres mi amor. En mi mundo tú eres la primera loca porque te pidiera que beses tu pega en el ar. Como que se secaba la pista y tú no te convenciste, te lo repito capela. No me importa el tiempo, siquiera lento. Y si dice rápido voy adentro. Nadie sabe cómo nos queremos, la manera en que lo hacemos. El secreto queda entre los dos. Yo besándote toda, tú haces que yo me suba. Y si yo estoy loco, loco, tú serías mi locura. Yo besándote toda, tú haces que yo me suba. Y si yo estoy loco, loco, tú serías mi locura. Extraordinario. Muy bueno. Muchas gracias. Qué lindo que suena, che. Este es el show que vamos a ver esta temporada, ¿no? Algo así. ¿Música vamos a escuchar? Sí, un par de esas canciones sí vamos a hacer y después hay músicas que elige Ángel. O sea, para dentro del espectáculo. Claro, para dentro del espectáculo que obviamente las ensayamos y nos las entendemos para hacerla de la mejor forma. Ahora hay cosas que uno no se imagina que puede llegar a pasar entre dos hermanos, entre dos gemelos, y es saber quién de los dos es el más puntual. ¿Puntual? Sí. Yo, me parece. Sí, yo soy el más responsable en esta pareja. Es un caradura este chabón. Sí, yo soy el más responsable. Ponele que le crees. ¿Le creemos? Sí, le creemos. Sí. Está bien, le creemos. Él nunca admite sus errores. Bien, vamos a empezar a encontrar las 7 diferencias. Me gusta esto. ¿Cuándo los dos piden más plata prestada sabiendo que nunca le va a devolver o que puede demorar en devolver? Esa sí, dale, las 7 caras. Ah, ¿también? Dale. Vale. Vamos. ¿Cuál de los dos siempre ve la parte negativa de las cosas? Por no decir que es medio pesimista. Es medio pesimista. Lucho. ¿El negativo? No. No, el que ve el lado negativo de la cosa. Claro. Sí. ¿Vos? Sí, yo le busco, pienso mucho. Y le veo el lado negativo, el positivo, pienso y pienso. Y bueno. Sí, así. ¿Cuál de los dos
Acá voy a meter, acá se va a la discusión. Es el más miserable a la hora de hacer un regalo. Te compro un regalo a lotes. Oh, no, y te sinceramente, una firma, decís, che, mirá, no, no somos fotos. Muchos a hacer regalos, sinceramente. No, o sea, le regalamos mucho ponerle. Antes, ponerle, cuando teníamos alguna novia, ponerle si le regalaba algo, o a mis viejos le regalamos todo, ponerle relojes, perfumes. Yo nomás le regalo cosas a Facu. A ver, no. No, yo voy a vacaciones y le traigo alguna remerita, viste, un pantaloncito, unos zapatos. Ah, pero no somos muchos de hacer regalos, somos muchos de compartir. O sea, todo lo que tenemos lo compartimos con nuestros amigos o familia. Y tenemos plata y en vez de hacer un regalo, tomá, no sé, vamos todos, los invito todos como una parrilla o algo así. En ese tipo de cosas le regalamos nosotros. Siempre con comida de por medio. La verdad que nos gusta mucho compartir eso. Amamos la cocina, entonces juntarse, cocinamos nosotros, te atendemos, te servimos todo, riquísimo. Y cantamos, esas cosas nos gustan mucho más que hacer un regalito, Tomás. Somos de esa persona. ¿Cuál de los dos es el más chamullero? Ah, eso sí, sin duda. Mirá la cara de pícaro que tiene. Pará, ¿se puede cortar eso? Pensé que me iba a decir otra vez. Nah, date cuenta, ¿quién es? Yo soy clarito tranquilo. Clarito. Soy más tranquilo de los dos a la sí. hora de las charlas, yo dije. Nah, en la charla sí, para, después, ¿sabes qué? Va por el lado de Lucho. Desacatado. ¿Son bravos con las minas? ¿Son ahí bravos? No, no, éramos terribles. ¿Exitosamente o sí. Las a ver, pasamos por todos lados, ¿viste? Claro. No, pero sinceramente. Al ser que me era parte de pendejo, viste, de chico, quizá era todo diversión, uno ni lo piensa. Y somos de Bariloche, o sea, imagínate que la época de la adolescencia, la mejor parte. Boliche con estudiantes, claro, la pasamos ahí. Y esas cosas, era entrar el boliche. Ah, son gemelos, vení para acá. ¿Viste? Así. Éramos un desastre. ¿Alguno ve alguno le manoteó la mamá? No, novia no, ahí se pudría todo. Novia no, hablo de ponle, sale a bailar. Está Facu charlando con una chica, se va. Bueno, esa es la obra, pero está en verdad. Aparece Luciana y la chica, ¿a dónde vas? Te estaba esperando. Y vos dijiste, bueno. Bueno, la que pasó fue que una chica, hace años, ¿no? En Bariloche, me estaba esperando y le digo, bueno, bancame que voy a buscar la campera y nos vamos. Así que me voy, me perdí por ahí. Y cae Luciano y la mina, obviamente, ya media caliente. Y tu hermano, lo estoy esperando, no sé, dónde está mi hermano. Creo que se habrá perdido con la otra, la tira a propósito. ¿Lo pude diferenciar? Sí, los conocía ya. Ah, ya lo conocía. Bueno, pero acá estoy yo, le hice lo mismo. Claro. Ah, vamos, y se fue la Así te juro, literal. Es lo mismo. Sí. Así le dijiste, es lo mismo. Sí, somos iguales, le digo, ¿cuál es la diferencia? En ese momento, aparte, éramos un calco, sí, ¿viste? De chico, éramos 14 calco. Años, ponele. Qué lindo persona. Che, mucha música, mucha mina. ¿Y cómo ando con el fútbol? ¿Jugando ese entorno? Amamos el fútbol. Amamos, pero no jugamos mucho. Hincha de River, ¿no? Sí. Hincha de River. Hace años que no juego. Se pone contento Nacho. ¿Ah, sí? Che, cada ¿y que vos? Bostero. Hincha de River. No, Buenos Aires nada, así que yo soy bien cordobés. Soy bien. ¿Talleres? Ustedes son de Talleres también, ¿no? O tiras para ese lado. No, tenemos un amigo, muy amigo, que es fanático de Talleres. Y siempre vivíamos en partidos juntos. Y vivíamos juntos un tiempo, ¿viste? Entonces siempre le hacíamos la. Él veía los de River, ama cómo juega River, y nosotros lo veíamos los de Talleres con él. El otro día la final con Boca, obviamente que tenemos que ganar en Talleres. Sí. Nah, pero no, nos encanta el fútbol. ¿Cuántos entraron ustedes? ¿Marcadores entraron vos? Sí, pero ya hace años que no jugamos, hace dos años. La altura que no. Yo jugué mucho tiempo de delantero también y hacía goles, pero me comía muchos goles. Viste, tipo un Funes Mori así, viste, que era comilón. Después nos pasamos los dos abajo y éramos dos paredes, claro. Dos muros. ¿Y qué pasó que no siguieron con el fútbol? ¿Qué la música, otra pasión, siempre la música. Sí, sí. ¿Era más por gusto que por...? Sí, todo hobby. Fue obviamente el viaje en crucero, que nos íbamos como siete meses de contrato. Y cuando volvías, sí, te jugás algún que otro partidito, pero era más disfrutar otras cosas. Y es más, desde chico, a los 12, 13 años, siempre estuvo la música, o tocábamos la guitarra, o cantábamos, pero hacíamos mucho deporte, fútbol, handball, volley, de todo. Queríamos ser deportistas también, porque teníamos buen lomo, ¿viste? No sé qué pasó.
Claro, me acabo de comer una picada. Pero, claro, sí, pero sí. Una vez que nos fuimos a Buenos Aires y sale lo del crucero, todo, ahí ya te olvidás de todo. Y sinceramente, otra cosa, no tenemos como amigos en diferentes lugares, en Bariloche, en Tucumán, en Buenos Aires, en todos lados, donde caemos, tenemos una persona o dos personas de confianza que nos reciben, pero no tenemos el lugar que decimos poner Carlos Paz. Tenemos 15 amigos, ¿no? Tenemos dos amigas y un amigo acá. Gracias a Prado por habernos abierto. Sí, muchas gracias, Prado. De Nilea 675 de Costanera, Instituto Superior Mariano Moreno, a los hermanos Giobos. Y no me terminaste de contar la verdad de Lali. En algún momento vas a ver a Lula, la verdad de esa historia. En algún momento. Quizá cuando estemos más íntimos sin cámara te cuento todo. Me voy a llevar un infrarrojo para que quede todo el grabador. Y vamos a hacer el vivo. Ahora sí, nos queremos despedir con ustedes. Con una canción. Dale. Cerramos esta hermosa charla con una linda canción. Los hermanos Giobos. Lucho y Facu, aquí en Centro. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué? ¿Algo movidito o algo más? Vamos con algo movido, ¿no? ¿Tengo ritmo, Nacho? Sí, ¿qué sí, porque se me duele. De la manera. Pues, sí. Bien. ¿Sí? Bien. Tocamos. Aunque tú me has echado anhelándolo, y aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto y con dolor, en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, ay, yo siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrima negra, tiene lágrima negra como mi vida. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, pero que contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Gracias, Eva, querido. Gracias. Gracias por la invitación, la pasamos hermosa.